Bueno, yo hago manillitas con el nombre al instante en este telarcito que es totalmente artesanal y de pura madera. Esta maquinita yo misma me la hice, pero es una copia de una máquina del telar antiguo. La función para hacer las letras se hace con los pies, dependiendo cómo vaya pisando los palitos de abajo, van formando las letras. Al comienzo me hizo difícil, me tomó como un año y medio para perfeccionar todo, y para comenzar es un poquito duro, sí. Dime cómo se hace sin tu piel, sin tu boca y sin tu miel, sin tu mirada. Primeramente me felicitan por tener un arte tan bonito, que me dicen eso, me dice que es un arte muy bonito, que siga adelante. Sí, sí me han apoyado en todo lado. El color más pedido es el color negro por los hombres, de las mujercitas son del color rosa y el color turquesa. Yo ando por todo lado, casi todo el Ecuador, de fiesta en fiesta, casi a donde que hay una fiestita yo me traslado por ese lado. Todo el año paso recorriendo, mostrando mi arte. La parte complicada es cuando no se tiene un compañero, cuando tenemos que dormir ahí, por ahí algunas veces se toca dormir en la calle. Con esta maquinita se puede hacer fajas, cintas. En una maquinita más grande se puede hacer tapices, lo que es hamacas y un montón de cosas. Solo hay que aumentar más cositas aquí en esta maquinita. El atractivo es que lo haga para mirar, que lo haga en ti, cómo es el funcionamiento de la maquinita. Una pulserita sale en 3 minutos. Por lo menos siempre sale para la comidita, el pasaje. Casi nunca salgo perdiendo. El mayor problema es cuando se rompe unas mallitas, una agujita. Cuando se rompe eso, se perjudica uno por lo menos 10 minutos. Es el mayor perjuicio que tengo en la maquinita. Es una copia, como le digo, de un telar grande, antiguo, de los telares que tenían los antepasados. Creo que ya hay muy poco que hacen este trabajo. Por la Sierra Centro y uno que otro se dedican por la provincia de Imbabura. Ahí también tienen telares. Una manillita vale un dolarito. Es casi como en todos los negocios, a veces se pierde, a veces se gana, así regular. Pero yo diría que sí es bueno.